Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy les voy a mostrar cómo es que yo hago mi pasta de fettuccine. Es pollo parmesano con fettuccine. Vamos a necesitar mantequilla, queso parmesano rallado, no el molido, el rallado. Sal de ajo, crema pesada o heavy whipping cream, como dicen acá en Estados Unidos. En México creo que es crema para batir o crema pesada. Tantito ajo, este es al gusto, no lo tienen que utilizar. Sal para la olla con agua donde se va a cocer la pasta. La pasta de fettuccine no debe faltar. Tenemos pollo y un chile morrón rojo picado. Estos son los únicos ingredientes que van a ocupar para esta pasta y les prometo que les va a encantar. Les va a encantar. Bueno, vamos a empezar con la receta. Acompáñenme. Y acá está el agua hirviendo para la sopa de fettuccine. Miren, yo voy a agarrar más o menos así de pasta para que miren. Al agua le vamos a poner sal, poquita sal, y vamos a poner el fettuccine. Agregué 2 cucharaditas, pensé que estaba grabando, pero no estaba. 2 cucharaditas de estas al sartén caliente con más o menos así de ajo. Y luego le agregué el chile morrón para que se suavice. Estas son 32 onzas. Yo creo que le voy a agregar la mitad de crema batida. Ahora, si ocupa más al final la receta, siempre le podemos agregar. Esta crema va a espesar, ¿no? Hay que agregarle, este es al gusto. No le agreguen mucho porque el queso parmesano es un poco saladito. Muy bien, hay que esperar a que espese un poquito, a que hierva. Luego le agregamos la pasta, el pollo y al final el queso parmesano rallado. Muy bien, ya empezó a hervir el fettuccine. Ahora le voy a agregar la pasta que tengo acá. Poco a poco le vamos a agregar la pasta. A mí no me va a sobrar pasta. Fue perfecta la cantidad para 2 pechugas de pollo. Ahora esta crema tiene que espesar. Yo aquí ya le voy a agregar el pollo para que todo agarre su sabor. Ah, como pueden ver, yo no lo desmenucé muy, muy pequeño. Lo dejé en tronchitos. A mí me gusta agregarle esto al final. De hecho, a veces hasta me gusta decorarlo cuando lo voy a servir. Ya salió el pan con el que vamos a acompañar este fettuccine. Ya preparé la ensalada y ahora hay que servir para que ustedes vean qué tan rico está. Bueno, llegó la hora de despedirme. Espero que mi receta les haya encantado. Inténtenlo en casa. Nos vemos pronto por acá. No se olviden de mí. Adiós.